gente, y bienvenidos a Adictos al Mana, un canal dedicado a Magic the Gathering. El día de hoy les traemos Commander entre patas número 83, partida libre. Totalmente libre, con mazos de nosotros, nuestros propios, por fin. Así es. Algunos viejos que regresan, por no decir todos son viejos que regresan. Así que vamos a ver qué hay. ¿Qué vas a estar jugando el día de hoy, Penny? Yo voy a estar jugando uno de los decks que más me ha enamorado este año, a Sorin of House Markov. Es un deck lifelink que se dedica, bueno, a lo que dice su deck, ganar vidas y aprovechar la habilidad de Sorin para poder hacer daño directo ya sea a la cara o a alguna criatura. Va a estar jugando además Eric, que está regresando con uno de sus decks favoritos también. ¿Tobolar? Así es. Hombres lobos. ¡Oh, wow! Vamos a estar jugando con la mecánica de día y noche, que puede ser un poco complicada. Por suerte, Eric ya lleva tiempo jugando con el deck y lo maneja bastante bien. Y bueno, realmente es castear Ubus y atacar. ¿Tú qué vas a estar jugando, Benito? Yo voy a estar jugando un deck que la otra vez que lo jugué no puedo brillar en lo absoluto. Voy a estar jugando uno de mis mazos personales. También voy a estar jugando a Jedmir, mi gato gordo. El gato gordo. Sí, es uno de mis pocos decks de tokens. Realmente no es como que tenga muchos decks de tokens. Ya saben que es, o sea, es un deck que usa a Jedmir como un finisher para inflar a mis bichos y... bueno, crear muchos tokens chiquitos y jaja, mira, es un 1-1 y luego, no, mentira, es un 5-5 con 3 keywords, ¿no? O sea, ¿quién más va a estar jugando? Obviamente, Chang. Chang. ¿Y qué va a estar jugando? Va a estar jugando otro deck que gana vidas. ¿Qué podemos hacer? Va a estar jugando a Will. Scion of Peace. Así es, su comandante. Lifegain. Lifegain. Ya lo hemos visto cuando jugamos el Drain, que nos mandamos dos partidas, creo, y vimos realmente lo que puede hacer ese deck si es que no se le chequea. Hoy día volverá a repetir las hazañas que ha estado haciendo, aunque hemos estado jugando antes de la partida. Así es, no lo sabemos, veamos lo que se viene en la partida. Igual, muchachos, no se olviden de Reinos Olvidados, nuestro sponsor. Siempre los queremos un montón, hemos tenido un evento con ellos hace poco, donde hicimos justamente, donde revelamos nuestros nuevos playmats. Con el nuevo logo del canal. Con el nuevo logo del canal, hemos estado leyendo sus comentarios, hemos visto que hemos recibido... bastantes críticas muy buenas y estamos muy felices que les haya gustado. Así que quién sabe, más adelante podamos ver que estos playmats aparezcan para que ustedes los puedan adquirir. Eso es completamente cierto. Estamos viendo a ver cómo hacemos, si es que podemos hacer que los playmats lleguen a ustedes. A cualquier parte del mundo, obviamente, con envío pagado por ustedes, porque no es gratis en esta vida. Citando a Eric, que dijo eso. Así es, muchachos. Y no se olviden de darse like, suscribir, unirse al Discord. Ya saben, todo lo de toda la vida. Y habiendo dicho todo eso, vamos a la partida. Vamos a la partida. Va a ser muy liga mucho. No, mentira. Un poco tarde, mano. Ya. Vamos a empezar. Voy a bajar Stomping Ground. Me voy a shockear. Y un mana verde. Voy a bajar Birds of Paradise. Y voy a pasar. Chucho. La mascota del canal anterior. Ahora la mascota es la patilla. Digo, la vitamina del maná. Antes el chucho de las rocas. Ahora las píldoras. ¿Qué haces, chucho? ¿Qué haces? ¿Qué ya quisieras. En verdad, sí. Pi. Bueno, voy a hacer mi jugada clásica. Sol Ring into Secret. Voy a jugar Command Tower. Voy a jugar un cerro. ¡Te odio! Voy a hacer. Oh, no. Dime que tiene Souls to Plowshares. Oh, no. Le va a dar más vidas, pero no importa. Mi mana es inútil ahora. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Dime del mono. Bueno, pues. Oh, no. Vamos a robar. Voy a Hoy jugar. Descubriremos quién gana más vida. No, está sentado solo frente del otro. Un Godless Shine. ¿Lo vas a matar, Shine. Penny? ¿Lo vas a matar? No tengo removal. No, ya quisiera. Penny. Voy a jugar un Ayanis Welcome. Oh. Cuando una criatura entra en el campo de batalla bajo mi control, gana una vida. Me gusta. Paso. Voy a robar. ¿Cómo lo hace, Chang? ¿Cómo lo hace? Bueno, qué bonito, señores. Porque voy a jugar un Cutterline Gorge. Y todos tenemos jugada de turno 1. Voy a jugar un Kessig Prowler. Oh, lobito. Lobito. Es un hombre lobo horror que lo puedo transformar pagando 4 en un verde. Y es un 2-1. Excelente. Todos atacan a Chang. Pero no vuela. Bueno, voy a jugar Sun Petal Grove, que va a entrar de pie. Voy a pagar 3 manas generando rojo. Pero ¿por qué entra de pie? Porque tengo una Forest. Ah, ya, explícalo bien, pues. Qué bien. Cállate la boca, Eric. Voy a jugar a Krenko Teen Street Kingpin. Krenko Teen Street Kingpin es un goblin legendario que cuando ataca le pongo un contador +1/+1 y luego creo un número de goblins igual a su poder. Nice. Es el Krenko tokenero. El Krenko tokenero, sí. Paso.
No me pegue, señor Chang, por favor. Tengo un goblin. Voy a jugar una isla. Y por dos voy a jugar un Marvel Diamond. ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¿Rampa justa? ¿En adictos al maná? ¿Fair ramp? Le pegué a Penny porque Penny iba a dar vidas. No shit. Yo me curo 6 y vas. Ok, voy a hacer one tap, upkeep, draw. Voy a jugar una Marsh Flats. Y por un maná voy a copiar a Chang y voy a castear mi propio Serra Sendan. Nice. Pelea de Serra Sendan. Qué bueno que le pegué. Sí, qué bueno que le pegaste. Igual sigue siendo un 6-6. Quiero defender el Serra Sendan que me está atacando. Gracias, ahora nos va a pegar. Ganas una vida. No te pierdas a Yannis Welcome, voy a ganar una vida. ¿Puedo leer ahora a Yannis Welcome al toque? Cuando una que entra en mi campo. En su campo, sí. No es okay. Soul Sister. No es Soul Sister. No, ¿te imaginas ser Dios? No, es imposible. Por cuestiones de tiempo voy a ir fechando y voy a pasar. Ok. ¿Te vas a shockear? Ah, no, no puedo. Bueno, voy a robar. ¿Qué tienes, la de tierra con Surveil? No. Yo voy a jugar un Carlos Anfores, que es full arte, bien bonito. Oh, está muy gozo ese deck. Oye, mano, es uno de mis decks favoritos. Y voy a castear a Scorned Villager. Es un humano hombre lobo 1-1 que se gira por un verde. Y se convierte en lobito con la clásica de los lobitos. Sí. Excepto él, se convierte. Él solo se convierte pagando la activación. Este tiene que seguir la mecánica antigua. Claro. Pero con todo lo afuera. Claro, se convierte. Vale madres, igual y convierte. Este también. Todo lo también convierte a este. No, porque convierte humanos. Ah, este no es humano. Este ya es un lobito. Sí, este se convierte en un Eldrazi. Sí, se convierte en un Eldrazi horror. En un drazo. Se convierte en un Eldrazi, hombre lobo, que hace cosas y veremos si es que lo lees. ¿Qué leo? Hace? No importa. No quiero leer tu carta. Lo lees después. Es legal leer tu carta. Voy a pasar después. Sí. Ah, puedo pegarle. Can't be blown. Básicamente tiene venas. Está calato. Chan, te mando mi hombre lobo 2-1. Me quedan 2. Paso. Tengo que hacer lo que puedo. Pégale a Chan. Vuelve la tablilla, es esto, bro. Papu, estás en 44 y yo estoy en 32. ¿Qué está pasando? No. Le voy a pegar a Eric. Voy a pagar 3 manas y voy a jugar Skewed Swarm. Oh. Ok. Tiene Landfall y crea cosas. Voy a jugar Floodstrand como tierra de turno. Y voy a traerme un. Oh, ya, la pe, ya bájale las revoluciones. Bicho, gracias. Luego voy a romper esto. Te me calmas, causa. Y voy a crear otro bicho. Necesito dados. Están acá al costado. Y voy a traer Jedmir's Garden porque este es el deck de Jedmir. Acá está. Paso. Real hasta que el pasa. Tengo 2. Ese es cuando tenga más de 6 tierras. 6 o más tienes ya. Copias de Chan, te pego con Brenco. Aguanta. ¿Qué? Escúchame. Tienes que hacer. No puedo pegar a Penny, weón. Escúchame. ¿Qué? Le voy a pegar a Eric. Tengo 1-1. Si le pego a Eric, ¿no me mandas el Serra Sendant? Sí. Ya. Eric te pegó. Bueno, de declaración le pongo un contador +1/+1 a Jedmir. Dale. Me va a mandar todos sus hombres lobos, mano. Me voy a ¡vale! ¡Tengo 2! Y voy a crear un goblin. 2. No, 2 goblins. En efecto, voy a crear 2 gobos que no van a ser goblins. Venga, goblin Krenko funciona incluso si hay un Solemnity afuera. Sí, porque sí, igual te crea uno. Sí. Tengo un gobo por acá. 2 gobos. Tengo gobos. Hay gobos. ¿Cuántas criaturas tienes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, tengo 7. Te falta una para que. Y Jedmir Dying para que ya cerre todo. Sí. Es turno. Qué bestia. 3. Bueno. Corrió bien el hombre. Por eso me quedé con mi mano, weón. Ha corrido como los dioses. Weón, mire, esto, turno. O sea, mi mano y hermano. Yo pensé que el turno de Chano había sido fuerte. Nel. Ya, y entran 2 goblins. Estos no pueden pegar. ¿Y bloqueas, Eric? No, lo que ya. Me caen 2. Listo, paso. Chang, tenemos un trato. No me pegues. Tranquilo, no te voy a pegar. Yo no te pego. Es verdad. ¡Me puedo pegar! Estoy por el aire, no puedo hacer nada. Henshi Pathway. Yo le puedo pegar. Pégale, por favor. Chaval, están pegando con los cerros en si tú me pegas a mí, yo te voy a pegar a ti. Va a ser un duple infinito.
punto de pegarnos a nosotros. Va a ser gracioso. Quiero que lo pienses bien. En mi opinión, yo de hecho, creo que si tú le pegas a él, si tú le pegas a él y él recibe su serra y él no hace nada. Por dos voy a jugar una Mindstone. Y con tres voy a bajar a Will, Scion of Peace. Will, Scion of Peace es una criatura legendaria humano wizard con vigilancia. Los spells que yo casté este turno, que sean blancos o azules, cuestan X menos, donde X es la cantidad de vidas que he ganado este turno. Le pegaré a Eric con el Serra Ascendant. No puedo bloquear por el aire, me cae en 6. Me voy a 50. Y paso. Ok, voy a hacer. Estás demente, Parker. Upkeep, draw. Voy a jugar mi tierra de turno, es un pantano. Voy a pagar 2 y voy a castear a mi comandante, Sorin of House Markov. Ya lo hemos visto antes, igual le voy a decir lo que dice: es un humano noble 1-4 que tiene lifelink y además extort. Al inicio de mi post-combat main phase, si yo he ganado 3 o más vidas este turno, puedo exiliar a Sorin y lo traigo transformado nuevamente al campo. Voy a tener un trigger de Yanis Welcome. Voy a ganar una vida. Y ahora es donde la situación se pone interesante. Fíjame, papi. Ya, lo que pasa es que te puedo pegar a ti. Sí. Y luego puedo utilizar la habilidad de Sorin. La habilidad de Sorin va a ser 7 pepas a algo. Puede ser a la vida de alguien o puede ser a una criatura. Mi Scud Swarm. Que puede ser el Scud Swarm o el Krenko o el Serra Ascendante. ¡O el Serra Ascendante de Chang! O su comandante. Y yo lo gomeo. Bueno, de todas maneras voy a pasar combate y de todas maneras se va a pegar con Serra Ascendante. O sea, eso no va a cambiar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a ganar 6 vidas. Obviamente estoy vayas porque no quiero que me rompas mi Serra Ascendante. Pero claramente el Serra Ascendante, la única persona que está más cerca de matarnos en este instante es con él. Es Chang. Por dos. Lo sé. Voy a pasar a post-combat. Sorin va a triadear, se va a transformar. Se vuelve su Fursona. Fursona. Si eras de tu vida cuando entró por allá en igual campo. Sí. Bueno, es Sorin Ravenous Neonate. Tiene extort. +2, crea una comida. -1, le hace daño igual a la cantidad de vida que yo he ganado este turno a cualquier target. Y -6 es puedo ganar control de una criatura. Se convierte en vampiro. Y si controlo otra criatura blanca, gana lifelink además. Algo me dice que mi Scud Swarm. No, criatura. Que mi Scud Swarm ya murió. Ahora podría ser. Creo que el escudo. Solo tienes 3 tierras, ¿no? El escudo le va a crear. Más insectos. Dos insectos y luego recibe un escudo. O 2 si tengo una Fetchland. Y juego todas las Fetchlands en la mano. Igual no es escudo. O sea, no es. No es otro escudo todavía porque no tiene 6 tierras. Pero Krenko le va a crear 3 goblins. 3 y luego 4. Y luego 5. Voy a hacer la habilidad de Sorin el -1. Me voy a ir a 2 para en este caso hacerle 10 de daño. A un jugador o criatura. 17. Aguanta, ¿10? ¿7? ¿No ganaste 7 vidas? Ah, no, 7 vidas. Ah, puedo hacerle 7 daño a una criatura o oponente. Le voy a hacer 7 a Krenko. Al lobo de Eric. A Krenko. Varios. Murió Krenko. Y con eso voy a tener que pasar. Ok. Voy a enderezar. Y voy a robar. Voy a. Sí, debería buscarme una. Voy a pasar al combate nomás. Frente, destreza. Ok. Hay un Planeswalker afuera. Mata a Sorin. Sí. Voy a matar a Sorin. Lo voy a tener con un 2-1. Ok. Se muere. Bajas a todo volar, bajas una montaña y tiras Blasphemous Act. Coneta, ¿qué comes que adivinas? ¡No! Suicidarme. Voy a jugar Crown Pathway. Ya. ¡Oh, no! Por un mana rojo. La voy a recoger. ¡Flota tu mana verde! ¡Flota! Blasphemous Act. Mantengo prioridad. Floto mana verde. Mana bullying, mano. Retengo prioridad y floto mana verde. A lo rafas. Sí, lloro. Lo siento mucho, Tato. Te fuiste muy. Ya. Los dos mejores generadores de tokens murieron. Tengo un mana verde flotando. Voy a utilizarlo
Voy a castear un comandante de una vez. Voy a hacer a todo el Art Dire Overlord. No me gusta eso. Hermano, tenía que hacerlo. ¡Oh, esto es un 5-4! ¡Es un 5-4! ¡Ah, su madre! Ay, bueno, ¡es un gato gordo! ¡Sí, es un gato gordo! Es que solo lo uso para rematar. Nunca he visto cuánto pega, defiende. Bueno, todo el Art es un humano hombre lobo 3-3. Cuando un lobo u hombre lobo que yo controle hace daño de combate a un jugador, roba una carta y al inicio de Niantic, si controlo 3 o más lobos y o hombres lobos, se vuelve de noche y transforma cualquier número de humanos, hombres, lobo que controle. Ok. Y tiene un lado opuesto que lo leeré en ese momento. Paso. Que lo leeré cuando corresponda. Robo. Una máscara, herramienta misteriosa. ¿Dónde está mi token de noche? Acá lo tengo. Voy a bajar una Plains. Voy a pagar 4 manas. Lo bajaré. No, está loco. Voy a jugar a Purphoros. Dios de la forja. Maldito, pues. Tiene todo ese campo de desgraciado y encima tiene Purphoros. Y quería negociar. Ah, Pepe, no, terrorista. Voy a bajar a Purphoros. Y voy a crear infinitos tokens. Puta, sí, lo iba a hacer, iba a ser increíble. Terrorismo. Sí, como le estuvo, pero de terrorismo. 12 vidas. Estaba negociando con algo que no iba a ser. Sí. Sorry, Terry, te quería meter cabeza. Pasó. Te prometo que no voy a dejar ayer, pero no sabes la que me viene, no conozco, ya no te decía. Te lo prometo. Quedó tranquilo, solo mata a mi escudo. Mata a mi escudo. Mátalo, mátalo, pero. Quiero crear 11 tokens, weón. Los iba a quemar por 6. Sí. Por Krenko. Sí. Sí. Qué bestia. Divertidísimo, ¿sí o no, mano? Y si no me limpiaba y la mesa hacía eso, con el escudo iba a crear otro token. Y luego nos matabas. Honestamente, iba a bajar a Jedmir y matarlos. Vale, me das mi token de insecto, por favor. ¿Qué? Me das mi token de insecto, por favor. Ahí está. Ya, por un maná incoloro voy a jugar un sol. Qué amable sujeto. Igual ya fue porque bueno, estoy medio ahora fregadete. Voy a jugar al comandante real. A Shorika. Y ¿sigue el comandante? ¿Qué? ¿Sigue el comandante? ¿Por qué Shorika y ahí? ¿Por qué roba? Para robar. Para robar. Es good stuff, mano. Esa sabe es good stuff. Como no tengo mi chanca artefactos, maldita. Sí. Creo que no tiene mucho sentido esperar, así que voy a robar 2 y descartar 1. Cuesta 2 la habilidad. Cuesta 1. Ah, no, cuesta 1, ¿verdad? Es robas 2 y de esas 2 descartas 2 cartas 1 de toda tu mano. De toda tu mano. Ahora sí es realmente tarde. Tranquilo. Voy a descartar una tierrita y voy a crear un piloto. ¿Tienes un piloto? ¿Alguien tiene un piloto? No, yo tengo piloto. Oye, ¿sabes qué es lo peor, Eric? Luego de eso voy a pasar, muchachos. Voy a hacer untap. Upkeep Doro. Doro. Monster Carto. Voy a jugar un Fable Passage. Además, voy por un mana blanco castear un Esper Sentinel. Oh. Uy, pienso. Qué asco. En respuesta al cast, voy a jugar un Revital. No, otro día no. Yo más o menos. What the fuck? Para no pagar. ¿Para no pagar? Ah, güey. Okay. Este weón, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Bueno, pensé que solo iba a ganar 3 vidas. Es que tomás el juego de 3 vidas y yo, ok. Pero ahí dice el orden, Eric: 3 vidas y luego robas una. No carta. La leíste completa, pues. Revitalize es una instantánea. Ya, yeah, dice: yeah. Gana 3 vidas y roba una carta. Bueno, yo gané mi vida por Ayanis Welcome. Voy a ir fecheando y voy a pasar. Voy a enderezar. Y voy a robar. Voy a pasar al combate. Uh-huh. Pero contigo robo una carta. Por él puede que también. ¿Tiene trampa? No. Lo voy a bloquear. ¿Lo voy a bloquear? Mano, tiene 53 vidas. Ya fui, mano. Eric. No, mirando a Coneta con ojos lujuriosos. No sé si él quiere bloquear. Pero es una carta. No, Penny no va a querer bloquear. Yo sí, yo tengo todo el incentivo para bloquear. No, tú vas a tener sí. Un piloto de nuevo el siguiente. Penny no te va a querer bloquear. Porque sí. Tiene Esper Sentinel. Penny, te mando a todo valor. Bloqueo. Okay, no bloqueo. Bloqueo. Este deck tiene lamentablemente bajo count de criaturas. Una carta. Parte, porfa. Qué bonito. No me sirve. Voy a pagar 4. Uf. Voy a hacer a Arlene de Pax Hope. Uf. Es una Planeswalker Arlene. Entra con 4 de lealtad.
Sumas uno, me deja castear hasta mi siguiente turno criaturas como si tuvieran flash. Y cada criatura que controlo que entra al campo entra con un contador más uno más uno. Y su menos tres me crea dos UUs, dos dos. Ok. Voy a hacer inmediatamente su menos tres. Pagas uno. Se va a ir a uno. ¿Tengo maná? Pregunto. ¿Tengo maná? Puedes tener un si me inspira. ¿Tengo maná? Puedes tener. ¿Cómo se llama la elfa? No, tu carta. ¿Cuál? La que te ha dado un maná. Elvish Spirit Guide. Ah, Elvish Spirit Guide. Sí, sí, sí. O Simian Spirit Guide. Bueno, quedan queda solo vos, ¿no? Sí, sí, estoy buscando mis lobos y con eso estoy pasando. Sí, dos lobitos. Dos Ubus. Ojalá yo. Dos Ubus. ¿Dónde están mis lobos? Voy a dejar así que es Fandry girada. Voy a pagar cuatro manás y voy a jugar a Jedmir y todos pierden dos vidas. No tengo ese más que hacer. Ese es el Ultimate Tower Move. Sí, sí. O sea, bajas a Jedmir para que te respeto tanto que prometo no pegarte. Ya, paso. Estoy muerto ya. Vas a pegar con tu piloto. ¿Puedo? Con el piloto, mano. Lo trepa el Shorikai. Y tiro un blasfemo si me suicido, ¿no? Jedmir baja ahora por infinito. No. Mano, tan bonito que es este Jedmir. Y lo conseguí de suerte. Foil así todo bello. Sí. Es un gato gordo. Quería el Gilded Foil, pero ya mucho ya. Ah, sí. Me contento con este. Por lo difícil que es conseguirlo. No, la Minifel yo sí la quise Gilded Foil y la conseguí. No, fue cuando recién salió Capella. Este año. Bajo otro piloto. Voy a robar dos. Voy a cantar un Supreme Verdict, muchachos. Creo que ya sufrimos bastante. Uf. Tranquilo, Eric, tranquilo. Tampoco quiero que. Tranquilo, Bobby, tranquilo. No, tampoco quiero que sufras tanto. Anyway, time wipe. Voy a jugar más Modern Tide. ¿Pas? Sí, pago. ¿Pero cuántas cartas tienes en mano? Sí, pago. Mi última jugadiña va a ser. Ya, no he ganado en este turno. Ojalá no lo maten. Ojalá no se muera. Voy a jugar un Ocelot Prey. Tengo un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estoy bendito. Aguanta, si es que entra. Sí, si es que entra. No he ganado bien este turno. Ya. Así que voy a pasar. Ya. Tranquilo, muchachos, tranquilo. Ya. Voy a hacer. Antap. Voy a meter Blasphemousac, mano. Drop. No. Voy a matar todo. Voy a matar a Jedmir, no me importa. Miradito, vas a pagar dos. Disculpa, joven. No puedo pagar dos. Me pasas un dado, mi estimado amigo. Son tuyos. Gracias. Ahora, pero mi Smothering Tide tiene un mago oscuro. Qué horrible es ver esto en mi grave, mano. Me quita las ganas de vivir. Estás bendito. ¡Oh, estoy bendito! Tiro Naturalize 2, yo no. Naturalize 2. Bueno, ¿estás jugando un Ferroverstorm? No, con su pinga. Un Ferroverstorm está bien, estimado. Pero tienes que usar el Talents como tesoro. No sé si. Ni Ball Wipe. Damnation. Por favor. ¿Carta de semana, Chan? 3. Fua, mano. Solo por si acaso voy a quedarme ahí. Ok. Ok. Voy a enderezar. En mi upkeep tengo 3 de las criaturas relevantes, así que se vuelve de noche. Uy. Y de hecho, sí. Felicitaciones. Todo volador es un 4-4 que tiene la misma habilidad cuando hacen daño a mis criaturas, lobos, uno de los lobos robo carta. Y tiene el texto de Kessick Wolfram pagando X rojo verde. Puedo hacer que un lobo u otro lobo gane más X más 0 y trátelo hasta final de turno. Pro. Me pegas con todo dólar y suicido a Jedmir, ¿no? Va a pagar todo dólar. Espérate. Tengo que convertir primero también a Arlene. Conviértala. Porque se volvió de noche. Y Arlene ahora tiene otras habilidades. Ahora da maní. Ahora da maná, sí. Robo mi carta de turno. Voy a pensar un toque. Piense, joven. Mano, hay mucho ahí. ¿Cuánto tienes en mano? Me cago. Lo pagó. Un hombre. Bro. Bra. That's a man right there. Voy a hacer el 0 de Arlene. Ahora se vuelve una 5-5 con indestructible Trample Haste. Uh-huh. Boy.
Oh. Le pego a Coneta. Oh, pa, se muere Jedmir con CEO, ¿no? Chan, te mando a Arlin. ¿Solo Arlin? Solo Arlin, es una 5-5. Trample. Decido no bloquear. Trample Haze, te caen 5. 2, 3, 4, 5. Dólar, robo 1. Decía pagar 2, joven. Voy a pensar. Se tiró todos otros en pagar mi smothering. Le doy la mano, weón. ¿Tiene solo uno de lealtad la pobre Arlene? ¡Lo pagó! ¿Pagó qué? ¿Qué fue? ¿El smothering? Bueno, no robé tierra. Paso. Yo tampoco. Mejor. Necesitas cosas castiables. Voy a intentar jugar. ¿Paga dos? No. Sí. Quiero que mi gratitud sea recompensada. Bajo ahora en Frostfang. Oh. Todos pero novias. Nice. Chac, tú también. Chac, te puedo pegar con Jedmir. Quiero robar. ¿Tiene trampel? No. Pero tú quieres robar el Death Touch. Sí, pero ahora voy a uno. Y no quiero gomear. Tengo un increíble muro de. Aunque debería gomearlo porque me pego con Kreko, pero tiene muchas vidas. Está bien. Ya. Yeah. Power move, te pego con Jetmir solito. Pasa. Ojo. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Es obligatorio? Sí. Caracho. Y voy a crear un tesoro más. Sí, sí. Ahí está. Ahí está. Dos tesoros, Chang. No mates a intercambio. Por favor, pasó. Hay demanda de tesoros. Tiro Blasphemous Sword. Me wipeo mi mesa de dos bichos. Es donde acá es el retorno de Will, Sign of Peace. En verdad, no te voy a mentir que sí me gustaría, pero, o sea, no tengo muchas formas de ganar vida ahorita, aparte de que mi ocelote pegue. Ok, y es uno. Voy a bajar un Sea of Clouds. Voy a usar a Shorikai, pagándolo con Mindstone. Chan está jugando Azorius Value Engine o Wincon. Sí. ¿Me puedes pasar un dadito para...? Sí. Demostrar que son tres pilotos los que tengo ahora. Voy a descartar a Niño y los Destiny, ¿eh? Esto es peligroso. Yeah. Eso es una Wincon. O sea, en verdad, me gustaría tenerlo en la mano, pero no estoy ni cerca de tener magis y vidas ahorita. No le importa que se quede ahí. Ha vuelto el Mesías. Voy a pagar un incoloro y un blanco, un incoloro flotante, para jugar a Nyx Fleece Ram. ¡No! ¡El carnero mágico! ¡La ovejita! Es un sheep. It do be sheep. It's a sheep. It's just a sheep. Y bueno, ya pues, o sea, hay que aprovechar el maná, ¿no? Por favor, no me wipeen. No, estás loco. No hay forma que me wipee la mesa. Sí, ya te estás disparando los bolas ahí. No, ya sí, me estoy matando. Voy a jugar a Will Sion of Peace. Otra vez, por segunda vez. Y voy a pasar. Acaba de Penny gana 35 vidas y nos mata. Al inicio de tu turno, Penny, sí. Se vuelve de día. Ok. No jugué nada. Se convierte. Y Arlin también se convierte. En tu turno igual se va a convertir otra vez. Sí, pero hay que hacer las cosas bien. Robar mi carta de turno. Va a pagar 2, hobby. No. Porque Tolar en su lado de noche es un 4-4, otra vez es un 3-3. Se vuelve más chiquito. Es tiquito. Y cuando sale la luna, hace la luna. Oye, se vuelve loco. Creo una copia de todos los tokens. Creo una copia de un piloto si creo un piloto. Sí, claro. ¿Por qué? ¿Por Ocelot Pride? Sí. Sí, gana vida. Sí. Y ahora ya está ganando vidas. Ah, por esto. Por el Nyx, sí. Claro. O sea, en verdad es como que tienes forma de ganar vidas o forma de teóricamente ganar. Entonces, necesito ganar vidas. Oh, qué gozo. Castear un Creeping Bloodsucker. Oh. Es un vampiro 1-2 que dice al inicio de mi upkeep, le hace un daño a cada oponente y yo gano vida igual al daño hecho en ese. Voy a ganar una vida por allá, Nice Welcome. Bueno, ahora tengo un ship que puede bloquear a sus lobos. Es verdad. Es. ¿Pero puedes bloquear a Arlin? No. ¿Cuánto es Arlin? ¿Qué pasa? ¿Cuánto se vuelve Arlin? En este momento, ¿cuánto puedes ganar de vida? Como... Nada. Uno. Ya. ¿Cuánto puedes ganar de vida? Uno. Hasta que llegue a su torre, te luches el ganador. Sí. Voy a pagar 3 para castear a Marauda y Blade Priest. Ya. ¿Qué hace? Cada vez que yo gano vida, cada oponente pierde una vida. Ok. Pero es colectivo, ¿no? O sea, si ganas 5, solo pierdo una.
No. Es lo que es. You gain life y chupone luces one life. Sí. Da lo mismo. O sea, es por cada instancia. Es por cada instancia. Si es una instancia de 10, igual tienes razón. Por eso pierdes una. Sí, sí. No importa cuánto gane, solo perdemos una. Bueno, yo voy a ganar una vida por ahí en Isbolcom y ustedes van a perder. Plim, 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 pop, plim. Bueno, bueno. Y eso es, it do be like eso that. Eso es todo. Bueno, voy a enderezar. Upkeep. Nocturno. Nocturno. No puedo ni carta de turno. Paga dos. Cabelada. Y nosotros pensamos que Chang y Penny iban a tener vidas infinitas. Y no están robando nada para ganar vidas. No, no, no. Cero. Es horrible. Es como yo que no estoy robando nada para dejar de ganar. Me dejo un culo de campo así para armadazo, pero vive funciona solo si gano vidas y no estoy ganando vidas. Ah, créate tu tesoro. Sí, no. No puedo. Si robar a tierra. Baja lobos, Eric. Fuck. Combate antes de eso. Cero, se vuelve criatura. Combate. Ok. ¿Me quieres seguir pegando a mí? Por favor, no me pegues, pe juego. Te pego a ti. Puta madre. Ese tiene más campo y más vida. No sé. Solo con ella. Solo con ella. ¿Tiene trample? Sí. Me cae. Qué macho, bro. No obligatorio de tu color. ¿Paga dos? No. Main dos. Oh, por fin llegó. Por fin. No seguir perdiendo vida, Eric, bro. Basta. Vas a traer una básica y voy a pasar. Sí, por favor. ¿Vas a pasar? Sí. ¿Están listos para ver mi top deck, muchachos? Es terriblemente mal. Mi vida por la horda, mano. ¿Qué? ¡Mi vida por la horda! Abajo la alianza. Pero, ¿pagas dos? No, quédate solos, Chang. Somos amigos. No puedes pasar un de 20. Mi hermano en Cristo. Gracias. Ay, te paso peri uno. My brother in Christ. Basta. Voy a 7. Pagar 6 man. ¿Puedo generar blanco? Sí. Pagar 6 manas. ¿Qué es esto, hermano, que quieres para jugar por X sin tener que utilizar a Will, hermano? Pero necesito. Y voy a jugar una carta que. Espero, me toca algo para cargar tokens. Voy a jugar a. Oyer Tag Deep End Foundation. Él está como yo. Tiene todas las piezas rotosas. Necesita generar. Con esta literal está robando todas las Wilmore cards y no está robando Engine. Sí, mano. Una carta que ya crea un token y con esto se ven Yara. Nada más. Una carta que ya crea un token. Sale Krenkos Command. No la juego. Si quiero de Waze, no sé. Si juego, sí la juego. Cagada, bro. Un toque. Ya, mano, igual está por ahí. Voy a pasar al combate. Ahora tengo 3 bichos y Jetmir entra en modo bufo. Oh, no. ¿Qué tiene ahora? Tiene Vigilance. Y más uno, más uno. Ya, ahora no me pesa, ya me pegaste. Se los va a mandar a Penny porque me va a quitar vidas. Te mando a Jetmir y Loran. 2, 3, 6 con Vigilance y 6-4 con Vigilance. A la mierda. Y Death Touch, sos sin Death Touch. 1, 2, 3. ¿Roba 2? Robo 2. ¿Más vidas? No. ¡Oh, qué mierda! Chantos tesoros. Ah, verdad, No pago. 9. Paso. Anta. Nyon. Apki. Sheep. Ganó una vida. Doro. Damn. Sigue siendo de noche. Oh, sí, tengo 2 tierras básicas. Prairie Stream entra esta peor. ¿Vas a jugar Illusions of Grandeur? Ya quisiera, bro. Sería brutal, mano. Ahorita lo que necesito. ¿Es más maná? Shurikai. Para robar algo. Descarto una tierra. Bueno. Ah, ya. Hay chances. Hay 4 chances de 99. Voy a jugar un Angel of Indemnity. No es. Es una tierra, te he puesto. Angel of Indemnity es una criatura ángel warrior con Flying Lifelink que dice, cuando entra al campo, elijo un permanente de mana value 4 o menor de mi cementerio y lo devuelvo al campo. No se resenda. Ganaste vidas este turno, ¿no, Chang? Sí. En tu mantenimiento. Una. Una vida. Buena vida. El ship. Voy a traer de vuelta al Serra Ascendant. What? Oh, verdad. Puede hacer eso. Voy a entrar a combate y Penny. ¿Qué? Creo que te voy a pegar a ti con Will porque es un vigilante. ¿Cómo que es un vigilante, mano? Es un príncipe. Pero mata a su combo. No, ven acá vos. Penny ya ganó en su turno ya, mano. Maldita sea. No agarro el beat. No agarro el beat. Voy a pasar. En mi end phase va a tradear mi Ocelot Pride y voy a crear 2 pilotos más. Y voy a crear
Un gato, ¿no? Un gato, pero van a ser dos gatos porque lo creo y luego lo copio. ¿Tienes los gatos? No, espérate. Voy a crear... No. No son dos pilotos más. Es un piloto más porque copia el piloto que cayó. Claro, primero creas el gato y luego si tiras la bendición, por cada token que controlas, que entró este turno, creas una copia. O sea, creas dos gatos. Creas un... Primero creas dos gatos y un piloto. La secuencia es primero gato y luego copias. O sea, básicamente crea un gato, copia el gato y luego copia el piloto. Mi gato va a ser el Sunwarp. Eso no es un gato. Creo que yo tengo los tokens de Jetmir por acá. Tengo los gatos de Ginny Faye por algún lado. No, pero es un gato 1-1. No importa, mano. O sea, tengo un gato 1-1, sinceramente. Tengo un shapeshifter. Es todo, mano. Esto es un gato. Ah, ya. Es un shapeshifter con Chaseling. Bien. Eso es todo, es un gato. Ya, pásame un dadito, por favor. Tengo a Mary Lash. Mary Lash es un gato, ¿no? Tengo, le di un gato. Esto es un gato. Dos. Mira, tengo un Saprolink para el Bloom Ten, para el Tender Shot Dryad que le compré a Manu y no me ha tocado. Bueno, voy a hacer Untap. Casteaste dos cosas, ¿no? Casteé. Una. Solo el Angel of Indemnity. Ok, sigue siendo de noche. En mi upkeep, todo va para una vida y yo voy a ganar 3. Y por Maladoin Blood Beast, todos van a perder una vía más. Au. Voy a robar. El Cerro Ascendant está por quedarse calato. No. Baja Zorin y mata al Cerro Ascendant. Voy a jugar mi tierra. ¿No? Podría. Y voy a pagar 6. ¿What? 6. 6. Voy a castear a Rodolph Dustbringer. ¿Qué hace Rodolph? Es un vampiro ángel 4-4 que tiene Flying, Death Touch y Lifelink. Ajá. Puede bloquear Cerro Ascendant. Cuando yo gano vida, Raul Dustbringer gana indestructible hasta el final del turno. Al inicio de mi end step, yo puedo pagar un mana incoloro y un mana blanco. Y cuando, bueno, blanco o negro. Y cuando lo hago, regreso una criatura de mi cementerio con mana X o menos de mi cementerio, donde X es la cantidad de vida que he ganado este turno. Ok. Ok. ¿Qué dice? Tiene demasiadas palabras. Es una biblia, mano. Literal. Trigger de Dionis Welcome, voy a ganar una vida. Y trigger de Marauding Blade Beast, todos van a perder. El Cerro ya no vuela. No. ¡Niun! Ya no necesitas un bloqueo. Mejor. Sí. Voy a pasar. En tu end step. Ok. Por 4. Voy a flashear a Night Pack and Bullshit. Oh no. Oh. Mis lobos y hombres lobos ganan +1/+1. Y al inicio de mi end step, si no he casteado un spell ese turno, creo un lobo 2/2. Voy a enderezar. Sigue siendo de noche. Así que no convierto nada. Robo ni carta de turno. Es una tierra. Yeah. Hermoso. ¿Qué tipo de criatura vas a escoger? Ah, juego a Secluded Courtyard. Elijo hombres lobo. Sheep. Wolf. Okay, sheep solo wolf. Sheep sería chévere, pero no. No. Oye, tú tienes hombres lobo, tienes que matar a las ovejas. Es un deber natural. Debería matar vampiros, mano. No. Sí. Según Val Helsing, la película con Hugh Jackman, sí. 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 Según Inframundo, también. Ajá. Según Hombre Lobo, robó una carta para dos. Dale. Nice. Crea tu tesoro, mano. Tengo tantos tesoros y tampoco me voy a usarlo. Voy a hacer sumas. ¡Oh my god! ¿Cómo dejo esto para...? Juega Crit de Hufi Chang y mete contra, ¿no? Depende de lo que juegue. Tengo 4 de maná. Voy a hacer una de mis cartas favoritas de este deck. Avanbrook Caretaker. Uff. Shit. Que, como es de noche, entra por su lado opuesto como Hollowhenge Huntmaster. Uff, ¿qué sí? Hombre Lobo 6-6 con Hextruth. Mis otros permanentes también tienen Hextruth. Uf. Y al inicio de mi combate, mi turno, le pongo 2 contadores a cada criatura que controle. ¡Man! ¿Me vas a pegar a mí, Eric? Sí. Lo más probable es que sí. En realidad no sé a quién pegarle, hermano. Me va a matar a mí por la joda. Habla, ¿no?, con la verdad, Eric. Pensaba pegarle a Penny también. Mano, o sea... Guaidó. Guaidó, bro. Literalmente ya no vuela. Ya no vuela. También. No lo sea, Chan. Literalmente, Chan puede robar una carta y ganar. Es un lobón. ¡Tú también! Yo voy a dar +2/+2. ¡Ah, la miércoles! Es más difícil que yo lo haga. I'm sorry. Disallow. Oh. ¡Qué pena!
Mejor. ¿Hay counter a la counter? No. Resuelve. Lo tarjeteo. Ya, sí. Vamos a ver. Uno. Si sale 1-2, ni le das 1. Si sale 3-4, ni le das 2. Si sale 5-6, ni le das 3. Ya. Y ahora Charlie toca otra counter. Mileo 1, ¿no? Sí. Ya, eso no. Y exilia hasta y que juegues exilias algo. Hasta que puedas castear algo. Board wipe. ¡No! ¡Ay, qué triste! ¡Inútil! La puedo castear y por cero, no por nada. Por nada. Y sí, ya está. Ya. Voy a pasar a combate. Trigger de Hollow Henge Handmaster. Lo voy a poner... Dos contadores. ¡Wow, acá, mano! Mira lo que pegan esos bichos. De mis criaturas. Y no pego. Ahora sí. ¿Qué es como que no vas a pegar? ¿Cómo tienes la mesa? Pues tiene 5-1-1. No, tiene 7... 8-1-1s. No, 7-1-1s. No, 9-1-1s. Acá todos estos son 1-1. Estos también son 1-1s. Sí. O sea, 7, 8, 9, 1, 1. 2, 4, 1, 5, 5, 5. El tema es que no tengo trample ni siquiera. Entonces, como que. Pero creo que en verdad Chan solo está amasando cuerpos para que no le peguemos. Porque Chan no nos va a pegar. O sea, no está pegando todo. No pienso pegar. O sea, lo voy a pegar con el ángel definitivo. Bueno, esto no puede pegar. Bueno, ya, Miguel Picho, te mando todo. ¿Todo? Todo. Sick Buster. Estos son 5-5, este es 6-6 y este es un 7-7. Los cago con 4 pilotos. Son 4, ¿no? Sí. ¿Tienen trampa? No, no tienen trampa. Voy a bloquear con 4 pilotos. Todo bien. Le quité cuerpos. Le quité cuerpos. Es válido. Ok. Sí, Nate 2 no pasa nada. Paso. Puta madre, weón. El spell de X, weón. ¿Se volvió de día en tu turno? Es de día. Porque yo castigué 2 cosas. Oh. Ahora son chiquitos. Ahora son más chiques. Que yo voy a jugar Sol Ring. Contadores. Y bueno, si el señor Chang tiene una counter, pues valimos. No, valí. No tengo. Voy a apagar rojo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y voy a jugar Song of Totentans. Oh, donde no. X es 6. Voy a crear 18 ratas. Ah, perdimos. Y perdimos. Todos reciben 36 de daño. Morimos. No morimos. Tengo nada que hacer. Para eso contaría. Trata de contaría algo. ¿Por qué juegas un spell tan pendejo? ¡Eso, la pendeja! Sabía que lo tenía en la mano. Todo este rato me estaba diciendo: puta, Chan, esta buena está a una carta de matarnos. No hemos dicho eso en ningún momento, no hemos dicho eso de Penny. También dijimos él. No, sí lo dijimos. Sí lo dijimos. Una carta que ya crea un token y con esto se ven Yara. Nada más. Una carta que ya crea un token. Crinkos Commander. Es decir, sale Crinkos Commander. No la juego. No la juego. Bien. ¡Ey! ¡Felicitaciones! ¡Siempre había querido hacer eso con Purforos! ¡Siempre! Por fin. Buen win. O sea, aparte, para mí, amante del Burn, me parece genial que hayas ganado de esa manera. Se juntaron las piezas, se juntaron los astros, una combinación que no juego, la última vez que jugué a Jedmir, me miliaron la vida, todos mis cadores de tokens, y para qué mentir, a todos se nos atascaron un poco los mazos. Sí. O sea, de la misma manera que nadie se lo vio venir, sinceramente. Sí. O sea, creo que nadie en la mesa estaba atento a lo que tú habías estado armando de a poquitos. Pensamos que ya te habíamos controlado con el board wipe y que te habíamos quitado todos los generadores de tokens. Y que las piezas que tenías en mesa eran como que esas piezas win more o de value realmente. No había nada para generar value. Literal, o sea, tenías a Jedmir, que realmente sin masa crítica de criaturas no es que sea muy útil. Tenías al Oran Frostfang, que es una criatura que te permite atravesar, digamos, las barreras de los oponentes. Y además tenías a Libertad, que si no tiene generadores de tokens... Sí, no hace nada. No hace nada. Claro. Y bueno, Purforos estaba ahí y... Estaba ahí en una esquinita, pasando caleta, así como es, que... Es que es un hábito que tengo, porque como no es una criatura, lo pongo en la zona de los encantamientos, porque nunca se vuelve criatura. Cuando se vuelve criatura, sí lo pongo adelante. Digamos que eso es un poco... engañoso de mi parte, pero es parte del juego mental de jugar un mazo con Purforos. Creo que es una cuestión de costumbre, o sea, cada uno tiene su forma de jugar bastante personal. Algunas que creo que son un poco negativas, no sé, o se ven un poquito mal. Hay gente que juega con las lanzas hacia adelante que personalmente... No, eso ya no se puede hacer, eso es ilegal. En torneos está prohibido, illegal. Así es que es cuestión de costumbre, pero sí, pues, o sea, realmente... Uno veía tu campo y veía simplemente tres criaturas y decía como... Sí, ok, no está pasando nada. No, después de ese blasfemos que Eric se mandó...
Yo ya estaba... Necesario. Sí, sí, totalmente. Necesario porque sí, para ese momento, turno 3, ya te habías pasado a una masa crítica de criaturas que literalmente podías castear a Yetmir y matar a una persona sí por sí. Fue increíble. Literalmente agarré, barajé el deck, vi mi mano y dije... Es la mano perfecta. Bueno, veamos. Sí, vamos a ver en orden de la mesa. Vamos con Chang. Vamos con Chang. Chang, bueno, Will. Esta vez no jugó nada gratis. No. Pero eso no quita que haya empezado con un turno fuerte. Sí, porque literalmente turno 1 baja Serra Sendan, que obviamente en Commander entra ya con su buff de +5/+5 y volar. Entonces podía empezar a ganar vidas pronto. Y. Ganó muchísimas vidas desde el inicio, que también como que nos hizo no saber necesariamente quién era la amenaza en ese momento. Sí, en verdad sí. Es Chang parece que tiene esa carta pegada en la mano. Sí, literal. Cuando jugamos fuera del canal es como, Chang, chicos, se arrasenan turno uno. Literal. Dios mío. Pero de ahí igual no podemos también olvidar que en verdad él era el que tenía más presencia en mesa. Sí. O sea, lamentablemente no pudo sacarle mucho beneficio porque no vio ninguna de sus ex-spells. Que era lo que estaba esperando. Sí. Pero además tenía una pieza importante que fue muy gracioso cuando lo mencionó su comandante alternativo. Ah, Shorikai. Su Shorikai, que literalmente lo utilizaba. Que me parece una muy buena idea realmente. O sea, es una carta muy buena en general. O sea, es una carta que te permite robar cartas y además te genera cuerpos. O sea, y es un engine constante para robar cartas y generar cuerpos. Entonces, tenía protección y a la vez tenía como ciclar, que lamentablemente no llegó a nada como que muy impactante. Yo creo que ese Shorikai es realmente la carta de Chang ahora. O sea, habíamos pensado que quizá podría haber sido su Smothering, pero ahora que lo dices, realmente Shorikai es... Le generó pilotos para que Eric no lo mate, y lo hacía robar y todo. Y bueno, no le dio realmente nada wow, pero qué loco como Chang a veces mete esas cartas que tú piensas que no... sinergizan mucho con lo que quiera hacer el deck, pero hace que funcione. Pero tiene igual. Sentido. O sea, sí, es como que cuando lo ves utilizar la carta, dices como, ah, ahora ya entiendo por qué le está jugando. Es un científico loco, Chang. Literal. Y le ligan. Bueno, vamos contigo ahora. Bueno, conmigo, otro deck Lifelane. Definitivamente la vez pasada que lo jugué, se vio un poco más lo que hizo. Así pasa, así es el Magic. No, no siempre tu deck va a resultar como quieres. Pero igual no empecé mal tampoco. O sea, empecé con Anya's Welcome, que es una... muy buena carta, o sea, el deck yo intento siempre poder empezar con una pieza de ese estilo en mesa que me permite ganar vida consistentemente. Turno 2, Sorin. Es una excelente, es una forma muy buena en la que me siento. O sea, realmente Sorin también baja y... O sea, Sorin baja rápido, puedo aprovechar la habilidad de ganar vidas para poder drenar. De esa manera también te puede controlar un poco a ti, porque con el Sorin allá habiendo ganado vidas previamente, puedes dispararle a tu Krenko. Sí. Que ya te estabas descontrolando. Bajaste un poco. Sorin turno 3, Serra Sendan turno 2. Cierto, Serra Sendan turno 2 para protegerme de Chang, que ya me había pegado. Sí. Y después ya sí. Se iba a forjar esta batalla 3. De ganar vidas y perder vidas, ¿no? También el board wipe igual te afectó un poquito. Porque, bueno, mató a los Serra Sendans, que eran algo necesario, ¿no? Pero igual luego comenzaste a armar esas piezas de value y te quedaste a un turno de la victoria. Sí, de verdad que sí. O sea, realmente el deck... gana drenando a los oponentes, ya que ya puede hacer con Sanguine Bond o Exquisite Blood o simplemente con la habilidad de Sorin directamente. Ya había armado mis piecitas, digamos, que podían drenar consistentemente. El Crippling Bloodsucker y la Marauding Priest son piezas que me permiten drenar claro. De a poquitos. Y más o menos es así como se enfoca el jugar el deck, que es ir drenando de a poquitos, amasando vida y luego haciendo un gran golpe de gracia gigante. ¿Todos? ¿No? Jugamos piezas de value, como que todos comenzamos a armar nuestro engine. Nadie tenía nada para tocar el engine del otro. Y realmente, igual nadie tenía ninguna forma de usar. O sea, estábamos básicamente jugando después de ese reset que nos mandamos. Ver quién se armaba primero y ver quién era el primero en realmente ya ganar, ¿no? O sea. Sí. Y por eso también hablemos de Eric, ¿no? Eric sí. Fue el que jugó el Blasphemous. Ajá. Uh-huh. Él fue el que le puso el reset a la mesa, pero él ya había empezado con un Tolar en campo, que sabemos que si conecta, te permite robar. Totalmente. Lo bueno es que su draw está en la zona de comandante. Así es. Y hay que mencionar su Arlen Court, que en sinergia con ese Tolar, lo hace robar todos los turnos, por lo menos una carta. O sea, es un Planeswalker muy interesante, que va muy bien con el mecánica de su deck, y que no solo se puede convertir en un beater que lo hace robar, sino que también le puede dar mana para bajar más lobos. ¿Qué fue lo que vimos en la partida? Justamente bajó su Averbrook Caretaker, si no me equivoco. Sí. Que es su carta favorita, es una carta muy fuerte realmente porque tiene Hexproof ella misma y además le da Hexproof a todas las cartas cuando se convierte.
además del buff de darle doble contador más uno a cada uno de sus criaturas. O sea, él hizo un ataque muy fuerte y la verdad es que estaba en una presencia bastante adelantada en ese momento. Y yo sinceramente pensé que Eric ya se le estaba llevando. Pero como siempre, tenemos sorpresas en la partida. Que así en este caso fue... Song of Potentans. Así es. Como lo más gracioso es que conversamos con Chang un momentito después y los dos dijimos como que, ay, ok, crea 6 cuerpos. Y de nada, Coneta simplemente dice, no, son 18 y pierden 36 vidas. Y fue como, sí, acierto. Algo bien loco fue esa pequeña guerra en la pila que me pudo dar la victoria. O sea, veía que Chang tenía mucho mana parado, tenía cartas en mano y dije... Sé que a Chang no le gusta mucho jugar counters, pero eso no implica que no los juegue. Así es. ¿Ya? Chang siempre lo dice. Chang no le gusta mucho jugar counters. Él prefiere jugar removal. Así es. ¿No? Que también podría haber tenido removal. Tenía todo el mana del mundo por el smothering. Y dije, uy, tengo que ver cómo hago. Y al ver que Eric bajó una amenaza y Chang la conteó y luego Eric le metió counter, ¿no? Es la clásica de Tidal Striker y claro, todo. Claro, ahí estabas asegurado. Y dije, ah, ya está, ya está. Ya, literalmente, si Chang no tiene más nada, acá es, me la llevo. Y después de tiempo, desde que he jugado Kiora, no me llevaba una partida. Y, oh vaya, otra vez, es una partida con uno de mis mazos personales. ¿Quién lo diría? ¿No? Pero estoy muy contento porque es un deck que llevo armando desde hace tiempo. Y que no lo juego mucho realmente porque no tengo todos los tokens. Entonces... Pero sí. O sea, igual, es un deck muy bueno. Y creo que tendríamos que mencionar en este caso la carta de la partida. Por foros. Que se la vamos a dar por foros, que definitivamente le dio el win. Es la carta que permitió ganar en ese instante, necesariamente. Y con eso, muchachos, creo que llegamos al final de esta partida. Sí. Nuevamente, queremos agradecer a Reinos Olvidados, nuestro sponsor, que nos ayuda siempre bastante. Chicos, ya saben, si necesitan micas, accesorios, deckboxes, productos sellados, lo que sea, con la gente de Reinos Olvidados. Gracias también por todos los comentarios que nos han dejado en el video pasado. Increíble. Realmente es alucinante ver todo el apoyo que hemos recibido de ustedes. Nos alegra mucho que les haya gustado el nuevo playmat y el nuevo diseño del canal. Todo el rebranding con el nuevo logo, la nueva intro. De verdad que nos estamos esforzando bastante. Y nos encanta ver que nos apoyan en ese sentido. Sí, totalmente. Me da muchas gracias por su apoyo porque nada de esto podría ser... En verdad, no podemos hacer nada de eso sin ustedes. Ustedes a la larga son quienes nos miran, son quienes se suscriben, son quienes interactúan con nosotros. O sea, si no seguiríamos teniendo 100 subs y 50 vistas, ¿no? O sea. Y colgándome de eso, no se olviden, chicos, dar like al video, suscribirse, comentar. Leemos todos sus comentarios constantemente. Únanse al Discord, estamos hablando ahí bastante seguido. Y vuelvan a recomendar comandantes. Así es, vuelvan a recomendar comandantes. Que vamos a volver a retomar esa mecánica para poder jugar lo que ustedes nos piden. Aprovechando que vamos a tener una buena sequía de producto por un tiempo, se van a venir muchas partidas libres. Así que vamos a retomar esa lista antigua de comandantes que ustedes nos mandaron. Obviamente, varios están en comentarios antiguos. Así que refléjenos la memoria para poder volver con esos comandantes. Si es que han recomendado algo, es porque se han quedado hasta el final del video. Y sin más que decir, ya nos vemos. Adiós. Bye bye.